continuamos, mis amigos y mis amigas del básquet, aquí en Paso Cero, en UQ Web Radio. Recordamos que nos pueden escuchar a través de 1contra1web.com en la radio, o si no en Twitter, a través de @UQWeb o en pscp.tv/UQWebRadio. Tienen todas esas alternativas, así que no tienen excusas. Bien, vamos a empezar entonces con el entrevistado del día. Teníamos una presentación quizás distinta para lo que se venía, pero esta mañana se confirmó su nuevo club. Él nació el 17 de noviembre del 2000 en Mar del Plata con su 1,98 m. En la actualidad, bueno, debutó en la Liga contra Lanús el 22 de febrero de 2016. Es campeón olímpico del torneo que se desarrolló de los Juegos Olímpicos de la Juventud desarrollados en Buenos Aires 2018, donde Argentina se quedó con la medalla dorada. 2 meses antes de ese logro, firmó su primer contrato profesional con Quilmes con tan solo 17 años. La temporada pasada fue una de las principales figuras de su equipo en lo que fue la Liga Argentina, donde promedió 15,9 puntos, 27,7 minutos en 33 partidos. Y bueno, yo le iba a empezar preguntando si fue olímpico en 2018, si este año iba a seguir siendo olímpico, ¿no? La temporada que se viene ahora, pero se confirmó esta semana que sí, hoy mejor dicho, que se confirmó que sí, que va a ser olímpico. Así que con este fuerte aplauso recibimos a Juane de la Fuente. ¡Bienvenido, Juane! Buenas, ¿cómo va todo para allá? ¿Cómo anda, Juane? Gracias por atendernos, bueno, por estar aquí en Paso Cero y con la noticia flamante de refuerzo olímpico. Sí, sí, la noticia casi primicia, no, pero ya se hizo oficial, hoy al mediodía en las redes y nada, muy contento por el nuevo desafío. Cuesta mucho capaz dejar el club, viste, sí. La familia, los amigos, porque como dijiste, estoy acá desde los 4 años y nada, es difícil, pero es el salto que creo yo que estoy preparado para dar y tengo todo lo necesario para hacerlo y con mucha energía. ¿Cómo fue el contacto, Juane, de Olímpico? El contacto, a ver, yo con Leo Gutiérrez, que es el entrenador, sí. Me había invitado la temporada pasada, que yo renové en Quilmes, y nada, no había quedado en nada, habíamos hablado, me había mostrado interés y cambiamos un par de palabras. Y, perfecto. Y en esta cuarentena que estuvimos acá, él estaba en Mar del Plata y yo estaba acá, cuando abrieron los cafés y todos los restaurantes, fuimos a tomar un cafecito y ahí charlamos, me propuso la idea de ir a jugar con él. Más o menos el estilo que quería proponer esta temporada, los jugadores que estaba buscando. En ese momento, él no había hablado con nadie. Cuando nos juntamos a hablar, fui el primero, creo. Y nada, hoy por hoy ya se cerraron otras fichas como Gastón Huelan, Santiago Arese, Diego Guaita. Hay por ahí otros nombres que no puedo decir, perdón, pero... Ah, por favor, bueno, se sabe lo de Eric Flor, quizás, por ejemplo, que en las próximas días se podría estar dando. No quiero que me lo confirme vos, no te quiero meter en la pata. No, yo no quiero meter la pata, ¿viste? Quiero hacer la cosa bien. Pero nada, me pone muy contento que ya se vaya armando la cara de un equipo y nada, a meterle, ya, bueno, hoy... Cambié un par de mensajes con Gastón, nada, los dos con ansiedad de arrancar la temporada, como todos los jugadores. Me imagino que sí, Juane, así que felicitaciones por este nuevo camino. ¿Lucas? Juane, hasta donde se pueda saber, si es que se puede saber, ¿qué tipo de charla mantuviste con Leo? ¿Qué te propuso? ¿Qué rol y qué lugar tendrías en el plantel de Olímpico en la próxima temporada? ¿Cuál es la idea? No, bueno, con Leo tuvimos un diálogo bastante bueno. A mí me gustó lo que me propuso, obviamente sin regalarme nada, ¿no? Me propuso que iba a tener unos buenos minutos en el equipo, que quizás con mi esfuerzo y demostrándolo podría llegar a ganar una titularidad muy temprana en la temporada, uno no sabe. Y nada, a mí eso no voy a decir que me sedujo, pero
me dio ganas y como un motivo para decir, bueno, Leo Gutiérrez, de súper renombre, digamos. nada más y nada menos. Para mí, para dándome una oportunidad muy grande para jugar a la Liga Nacional en un club que está bien, que las instalaciones están bien, que no sé, que los conocidos que han pasado por ese club, hablé con ellos y me hablaron maravillas, tipo buenas cosas, nunca malas. Y nada, me dio, como dije, me dio energía y una razón para ponerme un nuevo desafío esta temporada, digamos. ¿Lo tuviste que pensar mucho? No, la verdad que, a ver, no pensar mucho, pero yo la decisión de subir a la Liga Nacional ya la había tomado. Como a todos, nos cortó la pandemia, la mitad de la temporada. Estábamos por entrar ahí la última fase antes de los playoffs y terminó. Y para mí esa última parte hubiese sido buenísima para seguir desarrollándome y capaz que terminar de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo lo tomo como que ya está, que a todos nos pasó por igual, nada más que a mí desde mi otro punto de vista. Pero que no quería jugar otra temporada en la Liga Argentina. Sin desmerecer el nivel, porque ya está más que demostrado que hay que jugar en la Liga Argentina, que no es poca cosa y que uno tiene que ganarse los minutos, ganarse la responsabilidad. Yo agradecido obviamente con el club y con Manu Helpi, que fue el entrenador mío que tuve en las formativas en Quilmes y por suerte me tuve esta última temporada en el TNA, que nada, hicieron todo lo posible para que yo me sienta lo más cómodo y me pueda desarrollar de la mejor manera, obviamente teniendo mis errores y no siempre siendo el mejor jugador, pero siempre ellos tratando de hacer lo mejor para que yo explote, digamos. Así que nada, palabra de agradecimiento. No, y aparte, bueno, con minutos importantes, ¿no? Casi tres cuartos por partido con 19 años es un montón. Sí, ni hablar. Era una responsabilidad que me habían dado, que yo la venía exigiendo, la quería. Quería claro. Sentirme protagonista y sentí que la oportunidad de Quilmes en la Liga Argentina me iba a brindar muchos minutos, que lo fue, y creo que lo pude aprovechar bien para el día de hoy firmar este contrato con Olímpico. ¿Lucas? Bueno, vas a jugar para un ícono de Peñarol como jugador. Él como jugador, hablamos de Leo. Que, bueno, de vuelta al contacto con él, ¿no? Pero ahora en este sentido, ¿qué queda de Quilmes y Peñarol en ustedes? No, la verdad que muy poca rivalidad siento que hay entre Leo y yo, digamos. Yo lo admiro, se lo dije en el café, le digo, para mí es que estar con vos acá no es estar con un jugador cualquiera, digamos. Leo Gutiérrez es para mí ídolo histórico de la Liga Nacional, no solamente de Peñarol. Se lo hagan multicampeón, no hay duda de eso, no hay comparación, no tengo por qué ponerme en un lugar de rivalidad entre Quilmes y Peñarol, porque siento que no existe, sinceramente. Los dos somos, él es un exjugador con una carrera excepcional y yo un jugador empezando en mi principio, mi primer paso de la carrera. Creo que él tiene muchísimas cosas para darme, para ayudarme, que él vivió y que ya pasó. Y que nada, lo que le queda es compartirlo y queda a mí absorber esa data, esa información, esos conocimientos que él me dé para usarlos para mi bien. ¿Ya sabes cuándo te vas para Santiago? ¿O no hay datos de eso? No, la verdad no sé. Hablé ya con el staff técnico, con el preparador físico, con la nutricionista, jefe de prensa, pero no nada oficial que diga que me vaya para Santiago, para la banda. Perfecto. Vi en una nota en internet, que ya de hace un par de años, ¿no? Bueno, de los juegos que le hicieron a vos y a tu papá,
que decía que quizás, bueno, que él te iba a dejar hacer tu vida de deportista, que vos sos muy, muy independiente en eso. ¿Hablaste con él antes de tomar la decisión de irte olímpico, de irte de Mar del Plata? Sí, 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 obvio. Todas mis decisiones, no es que las hablo, pero las saben, se enteran por una cuestión de familia. De mi mamá. Claro. Siempre están al tanto de lo que me pasa y nada, me gusta compartirlo con ellos porque también es otro punto de vista no deportivo, sino familiar. Pero nada, yo creo que mi papá sintió lo mismo que yo, que era una muy buena oportunidad. Y nada, yo le deseo lo mejor para él, que la verdad no quiero hablar de más, pero no sé si va a seguir en la Cámara de Plata, digamos, que capaz que va a firmar en algún equipo para entrenador, que ya medio se sabía, que me pone muy contento por él y nada, esperar cruzármelo en algún partido para meterle un par de puntos. Lucas. Juane, sacando la gente, la familia, el club, los amigos, ¿qué es lo que más se va a extrañar de Mar del Plata? Y el tema es que es todo ese conjunto lo que me dijiste, lo que voy a extrañar. Yo capaz que no soy el no quiero decir típico marplatense porque está mal, no es una manera linda así, pero yo no voy a ir 3 días a la semana paseando por la costa, grabando la costa, porque no, ya la vi, o sea, la vi muchísimo tiempo, es como que de parte de mí. Es hermosa, el mar es hermoso, la costa es hermosa. Hay muchos lugares de Mar del Plata que son muy lindos, pero uno, nada, capaz que no lo puse en la balanza todavía, ¿viste? Tipo el cambio, como que no lo puse la ciudad, puse las cosas importantes, mis amigos, mi familia, mi novia, mi perra me la llevo. ¡Vamos! Sí, porque si no, ahí estamos mal. Pero nada, eso. Pero obviamente voy a extrañar la playa, el verano y nada. Amigos, bares, qué sé yo. El calor no creo, que lo extrañes. No, ni andar. Juane, ¿cómo fue? El frío, capaz que voy a salir en el frío. Claro, por eso te decía. ¿Cómo fueron estos meses sin básquet? ¿Qué estuviste entrenando? ¿Cómo fue todo este periodo? Sí, la verdad que fue duro. Es duro todavía porque no pude conseguir acceso a la cancha, digamos, a un aro, si bien puedo ir a alguna plaza a tirar, iba a hacerlo y todavía no lo hice. Pero bueno, ya salí, ya estoy corriendo bastante, digamos, estoy entrenando, sigo medio metido con el preparo físico de Quilmes, que es Toby, que es acá de Mar del Plata, y siempre que estoy en el receso o en algo, laburo con él, y nada, sigo haciendo trabajos físicos, manteniéndome, tratando de aeróbico no perderlo, para nada, que cuando se levante alguna mínima para ir a tirar aro pueda ir y ya esté bien de ritmo, ¿me entendés? No, que solo sea agarrarle la mano al tiro y al pique y nada. Eso. Lucas. Bueno, hablábamos de Eric Flor, nada confirmado, por supuesto, nada confirmado, no te vamos a meter en esa, pero fue un jugador importante en Quilmes, de hecho hemos visto que has compartido alguna jugada de él y todo, ¿qué te representa Eric y su talento de haber compartido quizás o de haberlo visto en el club? Bueno, Eric es como un hermano para mí. Yo lo quiero mucho, la verdad. Yo era muy chico cuando él llegó. Muy chico. Tenía 15, creo, cuando él llegó. No, 16. Casi 16, ponele. Y afianzamos ahí un vínculo, ¿viste? No de juvenil y mayor, sino de juvenil y sub-23. Tipo, claro. Buena onda, ¿viste? Que él vivía solo y yo me iba con él y comíamos y jugábamos a la play y de vez en cuando salíamos, muy de vez en cuando porque Eric no, mucho no, pero qué sé yo, viste, ahora es una decisión que tiene que tomar él, yo hablo con él, viste, obviamente tiene ganas de venir porque es lo que me dijo, pero uno
uno a veces tiene que poner otras cosas en la balanza, ¿no? Son distintos momentos de la carrera. Espero que termine tomando la decisión que le conviene. Es un gran amigo para mí. Yo lo admiro mucho, además. Capaz que él no lo intentó o no fue la intención, pero a mí me enseñó muchísimo, más que otras personas. Y nada, eso. Y bueno, en ese equipo de Quilmes también estaba Luca Vildosa. La pregunta me parece que te iba a hacer más adelante, pero ya que la traigo a colación ahora. Luca Vildosa, MVP de las últimas finales de la ACB. Bueno, ¿qué? Si te digo Luca Vildosa, ¿qué pasa por tu cabeza? También de que de chiquito lo conoces también. Y qué sé yo, que es un demente. No sé, qué decir. Qué sé yo. O sea, ya lo dije el otro día en un vivo, no sé, de Instagram. Voy a parecer fanático, pero es que yo a Luca lo veía jugar desde que era... O sea, él era chico, yo era más chico que él, imagínate. Claro. Yo era mini, ponele, te iba con la pelota así abajo del brazo y el Gator ahí de vidrio, ponele, y me quedaba viendo el entrenamiento de él, de sub 15 o sub 13, y era el entrenamiento de sub 17 y lo recagaba gol a todos y hacía cosas que no eran normal ya de un pibito. Tipo, y todos, ya cuando él se hizo más grande, que empezó a jugar un poco con el TNA, que en la Liga Junior la descosía, en la Liga Juvenil, era como que era el ídolo, o sea, era el ídolo, era... Luca Vildosa, tipo, era como decir Kobe Bryant en el club, obviamente es una manera de decir, pero él causó eso, qué sé yo, fue así en estos últimos años, fue el único que causó eso en los chicos, qué sé yo, viste, mucho talento, mucha repercusión, selección argentina, mundiales, después se fue a Europa, no le costó nada acomodarse, fueron dos partidos y ya lo empezó a romper y a jugar en su nivel, que es superlativo, que no es una caja de sorpresa cada día, o sea, no sé, no, si hay algo que alguien todavía no lo pensó en una jugada de básquet, Luca en algún momento la va a hacer, porque algún lujo tiene esa capacidad. Estamos hablando con Juane de la Fuente, flamante refuerzo de Olímpico. Recordamos que nos pueden escuchar en 1contra1web.com, ahí en el botoncito de la radio, o en @ucuweb en Twitter. Juane, ¿qué descubriste de vos en esta cuarentena, en este momento de estar encerrado durante todo el tiempo? ¿Descubriste algo nuevo de vos que no sabías? ¿Alguna habilidad distinta? Puede ser que haya conocido como una persona más madura dentro mío. No madura en el sentido, pero yo de por sí soy una persona... No cómoda, a ver, pero a mí me encerraron en la cuarentena y no tenía nada que hacer. Está bien, claro. Podía entrenar en mi casa, pero los primeros días que dije, no tengo nada que hacer, estuve tirado todo el día y tipo estaban todos como locos que no podían salir y yo estaba en mi casa jugando a la Play, re tranquilo, ¿me entendés? No. Fíjate. Y dije, bueno, pará, flaco, no podés todo el tiempo. Y creo que eso fue lo que... Que capaz que en la vida normal, ¿me entendés? Uno va a entrenar, uno va al gimnasio, uno tiene los horarios de comida, viste, bien marcados. O sea, sí. No pierde el ritmo, entonces es como que no te relajás tanto. Y acá como no tenés nada que hacer, capaz que un día te levantaste a las 12 y... ¿Qué tengo que hacer? Nada, y te tiraste y te estás mirando películas, ¿viste? Que está bien, es un día perdido. Tampoco que la muerte de nadie, pero... No está bueno, qué sé yo, todos los días, sí, tampoco. Bien, bien. ¿Lucas? No, bueno, te pido perdón, ya sé que no está bueno, pero algunos hacemos lo que podemos, Juane. Qué sé yo, qué se le va a hacer. se hace lo que se puede. Bueno, ¿y cómo ahora ya podés hacer cosas, digamos? ¿Cómo hiciste para activarte? Es este chip profesional también que ustedes tienen, me imagino. ¿Y qué es lo que más te costó o que crees que te va a costar cuando vuelvas a la cancha también? No sé, la verdad. Yo creo que es como algo que lo voy a ver en el momento. No me estoy preocupando por qué es lo que me va a costar. Yo creo que me voy a dar cuenta de algo. Voy a decir, estoy
para atrás con la zurda, que eso fue de siempre. Pero, no sé, creo que lo voy a tratar de mejorar, voy a... no sé, ya... acá el tema es que no pueda conseguir el aro y la pelota, ¿me entendés? Porque uno puede estar corriendo todo lo que quiera, haciendo los skipping, pasada, flexiones de brazos, abdominales. Tengo acá unos bidones con agua, ¿viste? Un par de pesas, unas mancuernas. Pero uno llega al punto que quiero tirar el aro, ¿viste? Quiero entrenar, quiero chivar tirando el aro, picando la pelota, jugando un partidito, claro. Y nada, creo que el momento que llegue eso, el momento que nos den eso, no sé cuánto, la verdad, cómo se va a resolver esto, no tengo ni idea, pero calculo que no se va a hacer una pretemporada normal. Van a ser unas semanas y no van a largar a jugar, calculo. Esas semanas, estar totalmente enfocado para ver qué es en lo que estoy mal y qué es en lo que capaz que estoy mejor. Y bueno, obviamente, no sé si ponerme en 100 a mejorar eso, sino como... pulir bien lo que estoy bien y tratar de ir mejorando de a poco sin exponer tanto el error lo que esté mal, porque es un parate muy grande el que tuvimos, la verdad. Es normal que se vean en el arranque de la liga, me toco luego lesiones, mala jugada, me entendé, fuera de ritmo, cosas de química de equipo, porque estuvimos todos parados y separados mucho tiempo, y va a ser normal que se vea eso. El juego trabado, ojalá que sean los playoffs de la NBA. Pero bueno, hay que ser realista siempre. Yo soy realista siempre y sé cuál es mi techo, por más que no me ponga uno, sé dónde está. Y nada, tratar de siempre subirse a uno. Bueno, ese arranque quizás no de la mejor manera, también bueno, pasó en la ACB, pasó mismo en la NBA que recién lo mencionabas, así que está permitido tranquilamente el arranque trunco, si se quiere. Claro, no, o sea, no es que nos olvidamos de jugar, pero es entendible que los primeros partidos te tires un triple y no le pegues a la cancha, bueno, te van a chiflar igual. O sea, no va a haber nadie en la cancha, pero... ¿Se entendió? Hermano, ¿viste? Y bueno, ¿qué querés? A mí va a ser así, qué sé yo, es lo que dijiste, pasó en la NBA, pasó en la ACB, a ver, Giannis Antetokounmpo no deja de ser Giannis Antetokounmpo y en el primer partido tiró 5 tablerazos, no tiró uno, tiró 5. Y nadie le dijo nada, viste. Pero bueno. ¿Estás viendo la NBA? Sí, la verdad que ayer casi me desmayo con Lila. Uy, Dios. No, qué jugador. Ya que estamos, bueno. No le encuentro una explicación. ¿Te parece uno de los más dominantes que hay? Después yo le iba a preguntar a los chicos también, después para en la sección de NBA, pero te lo pregunto a vos, ya que estamos. ¿Te parece uno de los más dominantes? La verdad es que me parece que es de los más peligrosos. Ajá. No sé si de los más dominantes, porque, viste, o sea, mucho no me gusta esto de, viste, como decir quién es el mejor, quién es la cabra, viste, quién es el... Porque siempre están todas las opiniones que son distintas. Lógico. Pero para mí el flaco es el más peligroso, porque pasa a mitad de cancha y te la tira. Solo se le mueve una mueca de la cara y la mete, y después te juega un pick and roll y te tira de nuevo de tres, y después te tira un step back, y después te hace un alley-oop, y después... Entonces no sabés, de última vos decís, bueno, tenés a Harden, a LeBron y a Antetokounmpo. Más o menos, a ver, Antetokounmpo es una bestia, no cabe duda, es una cosa de otro planeta, pero... No me vas a decir que, o sea, Damian Lillard es una cosa que hace mucho no se veía. Está bien, Curry lo hace, tira de la loma del pozo, pero no sé, es como espectacular la manera que juega, porque también tira suspensión, ¿viste? Es como, no sé, es algo lindo. Yo creo que es como ahora mi jugador favorito, porque yo solo tuve un ídolo, que fue Kobe Bryant de la NBA. Después nunca como que tomé cariño con otro jugador. En su momento Kevin Durant, viste, me gustaba, pero cuando se fue a Oklahoma me veo que lo corté menos 10, pero... sí, el Traica, olvidate. No. Pero, nada, yo creo que hoy por hoy Lillard es de los más peligrosos, seguro. ¿Cómo escauteas a ese pibe? Ah. No,
¿Qué le regalas? No. Debe tener una lista de recursos que no se termina nunca más. Nunca más. Pero encima vos sabés que yo... A ver, termino el partido y digo, no puedo creer lo que acabo de ver. Pongo en YouTube, el partido ya está subido, el highlight y todo, y empiezo a ver todas las jugadas de nuevo. Y en un momento me pongo a ver en cómo se movía, porque está bien, el chabón la mete. Sí. Pero también llega solo abajo del área. Y vos decís, ¿cómo llega solo? ¿No lo defienden? Y no es que no lo defienden. El vago va a 70 kilómetros por hora, ¿entendés? Y los pies se le mueven de una manera y siempre hubo un par de jugadas que lo dejó a Porzingis parado, porque no lo dejaba desplazar. Le ponía el pie, se lo cruzaba, y no en un poste bajo, en un pick and roll, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo te da el arranque para ponerle el pie al que está delante tuyo antes de que desplace? Nada, eso es, obviamente, entrenamiento y talento y todo lo que vos quieras y la varita mágica, pero se nota que hay un laburo en el jugador y una gana de ganar, para la redundancia, que se le notan, ¿viste? Siempre habla encima, dice que acá yo no vengo a joder y no sé qué, y se nota que el loco tiene ganas de ganar y lo demuestra. ¿Lucas? Bueno, y ya que nos metemos en el tema de NBA, ¿hay algún jugador que no te guste? A ver, sabemos que son muy grosos y que uno no puede decir Antetokounmpo es un muerto. Pero por ahí, por gusto personal, a uno de los grandes jugadores de la NBA, a vos no te cierra, no te gusta. ¿Hay alguno? La verdad es que, o sea, no me gusta cómo juega. Me parece que es un caballito, pero no me gusta el show que le montaron y el show que se hizo él, Caruso, el Lakers. Está la mejor con el chabón, tipo, hasta a veces me da risa, pero es como que, no sé, si bien está en la NBA y es libre de hacer lo que quieras, no sé, es como que está al lado de LeBron James, yo sería, no sé, está bien, tipo, ahí vale, vamos a lo mismo, digo, yo sería, pero nada, no sé, me parece mucho, qué sé yo. Tengo un mensaje de una oyente que dice, bien Juane, bien, es un pelado indigno, así que así que está en la misma que vos. Nah, pero mejor, vuela encima. También pero... en parte por ser un pelado indigno le tomamos algo de cariño también capaz, ¿no? Claro, no, bueno, está bien. No, se manda su jugadita, ¿viste? Además cumple un rol y están los Lakers, digamos, no le vamos a sacar mérito a Alex, pero nada, no sé, me parece mucho el show que montan, porque nada, está al lado de LeBron James. Si no estuviese LeBron James, me cagaría de risa capaz, pero no sé, siento como que, no sé, no voy a hablar más. Bien. Lucas, ¿algo más de NBA tenías para preguntarle? No, con NBA hasta ahí, te digo, tenemos un mensaje de Alex Caruso en el Instagram que dice que te vayas a, no sé, no importa, no lo leo. Juane, bueno, con tu trayectoria, bueno, ya en lo que es la Liga Nacional, jugando la Liga Nacional, jugando la Liga Argentina, y ante el éxodo de muchos jugadores hacia el exterior, más allá de que vengan después quizás cuando terminen en México o en Uruguay, y, bueno, se abrió la posibilidad de que muchos jugadores de ya sea de Liga Argentina o Torneo Federal puedan tener su lugar en algunos equipos de Liga Nacional. Como conocedor de los dos campeonatos principales de Argentina, ¿te parece que el nivel de los jugadores de Liga Argentina se puede adaptar o acomodar a lo que es la Liga Nacional? Sí, yo creo que sí, tranquilamente. Es algo que depende 100% del jugador, creo yo. Y obviamente el club le da la oportunidad, o el club de Liga Nacional le da la oportunidad al jugador de Liga Argentina o de Torneo Federal para que se desarrolle, se desenvuelva. Yo creo que lo van a hacer bien. A ver, el otro día vi que Penaquiete había cerrado en Peñarol. Me parece que Franco tuvo un nivel espectacular en el torneo. Mostró uno... Cualquiera. Ahí está. ¿Ahí no lo volví? Ahora sí, ahí estás. Sorry, me saltó la alarma. No pasa nada, no pasa. ¿Te tenías que despertar hasta ahora? No, es que te voy a contar.
Acepté un reto de mi preparador físico que todos los días le tengo que mandar un video haciendo 40 flexiones de brazo. O 30 días. Bueno, hacemos una cosa. ¿Las haces ahora en vivo y le mandamos el del programa? ¿Las hago en vivo? ¿40? ¿Estamos, Lucas? Obvio que sí, obvio que sí. ¿Tenés que entrar en calor? La voy a hacer frío. No, no nos hacemos responsables de nada. Claro, no. Llego, para que no me van a ver y me van a decir que... me encanta el desafío en vivo. Y te presentamos. Acá que no entro porque tengo el sillón. Estás muy grandote. Estoy grandote. Ali, por favor, si nos estás escuchando, vende esto en las redes. Bien, estamos con Juan de la Fuente. Va a ser el reto de las 40 flexiones diarias. Juan, cuando me digas, yo le doy pie a tu arranque. Che, para mí igual son 20 y 20, ¿o no? Sí, bueno, como vos le digas, no es nuestra regla. Como yo no hago ni 5, así que no me voy a meter. Bueno, Juan de la Fuente está haciendo las flexiones en vivo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Claro que sí, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30. ¡Vamos que llegamos! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, claro que sí, bravo, ídolo, animal, crack. Enorme. Ahora hacemos el recorte y se lo mandamos al profe. Listo, ahora hacer el video. Che, tremendo. Se nota que estás entrenado. Bueno, Luca decía que no llega a 5, yo no llego a 1, así que muy bien. Valió la alarma. Muy bueno. Ahora le pedimos a Ale ya que nos recorte esta parte, así la mandamos. Muy bueno. Espero que valga igual para el PF. 1 de 30 hoy. Bien. Bueno, me estabas contando lo de los jugadores de Liga Argentina y Federal en la Liga Nacional. Ah, eso. ¿Querés tomar un poquito de agua? ¿Qué? ¿Querés tomar un poquito de agua? Me agité, boludo. No. No, ¿qué decía de Franco, no, Benedetti? Sí, estábamos con él. No, que nada, me ponía contento por él porque jugamos varios partidos y cambiamos muchas palabras. Así que nada, contento por él, que sé que va a tener un buen rol y va a hacerlo valer, creo yo. Se rompen el lomo en la Liga Argentina algunos, la mayoría. No son las mismas situaciones, posibilidades, sueldos. Lógico. Cosas que sabemos de toda la vida, obviamente. Pero nada, llegar a la Liga Argentina yo creo que es un gran, como una gran recompensa, ¿no? Para todos aquellos que lo estuvieron buscando estos años. Nada. La mejor suerte para todos. Lucas. Bueno, ¿y vos qué diferencia notaste al pasar de Liga Nacional a Liga Argentina en tu juego? Si bien sí tuviste muchísimos minutos la última temporada, más que nunca. A vos, en lo personal, ¿en qué te sirvió y qué diferencia notaste? No, yo, a ver, primero que nada, ya agradecía al club, pero yo era algo que como que no necesitaba. Necesitaba tener esos minutos, ¿viste? Capaz que, qué suerte que fue en el club, en Quilmes. También, porque sí. Yo la verdad necesitaba saber si iba a poder. A ver, yo toda mi vida dije que iba a ser jugador de básquet y nunca tuve ninguna duda de qué es lo que quiero. A ver, obviamente todavía no he terminado mi carrera, pero es lo que quiero hacer y siempre, a ver, me esfuerzo pensando
que es mi futuro. Y yo necesitaba tener ese rol, ese peso en un equipo para tener mis responsabilidades, saber que si yo me equivocaba iba a haber una consecuencia, no sé cómo decirlo, una consecuencia, sí, digamos. Una responsabilidad tras tuyo, lo que hagas vos. Claro que eso. Y está bien, capaz que tomarla con 18, 19 años es arriesgado ponerle, porque uno a esa edad le pasan muchas cosas por la cabeza. No muchas cosas, sino cosas distintas que a los compañeros, que quizás que son más grandes. Que me ha tocado tener compañeros de, como todos, más de 30 años y más de 20. Pero nada, yo espero tener en esta temporada no lo mismo, ni más ni menos. Tener un buen rol, un peso en el equipo, ser protagonista. Y después el tema de los minutos, el tema de las responsabilidades, quizás yo creo que ya depende un poco más de mí, de los entrenamientos, de lo que me muestren en los juegos. A ver, yo, sin haber hablado mucho con Leo y con el equipo, pues ya tengo más o menos claro a qué voy. Sí. Yo no dejo de ser un pibe con 19, 20 años, y tengo jugadores al lado con experiencia y que están más preparados que yo para llevar el equipo adelante. Yo con lo que tengo y con más y con lo que tenga voy a acompañar y obviamente tirar con ellos la misma fuerza. Pero nada, siento que en este equipo voy a estar muy cómodo por eso, porque voy a tener al lado jugadores que sé que no van a tener problema en cargarse ningún peso y que cuando yo esté, por así decirlo, no libre de responsabilidades, pero más suelto, digamos, me van a dar soltura. Bien. Perfecto. Ya, ahora en un cachito nos vamos a meter en un jueguito, pero me dijiste que te escribió Gasti Whelan. ¿Qué te dijo? No, nada, a mí yo lo empecé a seguir cuando salió la foto que había cerrado. Y nada, hoy me mandó un mensajito cuando reposté un par de historias y nada, así lo mejor, viste. Que esperamos lo mejor para arrancar, para formar un lindo grupo, viste. Hay que estar unidos, los equipos, yo lo poco que estuve, algo aprendés, viste, que seguro. Terminás viendo más a tu compañero que a tu familia, y yo estaba en Mar del Plata con mi vieja y no la veía, y veía más a mis compañeros, viste, entonces como que uno siempre tiene que tratar de, no de forzar, sino de verdad crear ese vínculo, ese grupo con los compañeros, y el día de mañana, si todo se da bien y las personas tienen química, que quede la amistad como me quedó con Eric, con Chules, San Simón, con Jeffrey Merchant, con un montón de jugadores que, no me voy a poner a nombrar porque son un montón, pero nada, ese es el objetivo. Bien, estamos con Juana de la Fuente, que hace un ratito hizo 40 flexiones de brazos seguidas, así que ahí está y vamos a tener el video en un ratito nada más. Si querés, Eli, pasamos a las que haces siempre para el cierre, que esas me gustan mucho. Y me suelen gustar las respuestas que sacamos. Dale. Capaz alguna te sorprende, Juane. Estamos, repito, a los que se subieron recién a la transmisión, estamos con Juane de la Fuente, flamante refuerzo de Olímpico de la Banda, ya estamos terminando. Si tuvieras que viajar en el tiempo, algún momento de la historia, ya sea al pasado o al futuro, no tenés que haberlo vivido sí o sí, ¿a dónde irías y por qué? Uf, no, yo creo que al futuro. El pasado es como que no. Yo no me importa. Capaz que ponerle. Iría, pero es muy arriesgado, capaz. Uf. A la Segunda Guerra Mundial, ponele. ¿Ya? O sea, no me gustaría morirme. No, lógico. Si muero y vuelvo a aparecer en el presente, estaría mejor. Pero si no, elijo el futuro. ¿Por qué? Y porque capaz que da intriga, no sé. O sea, yo no voy a vivir 1000 años. Seguro. Ni siquiera sé si la Tierra va a estar 1000 años.
Bien, Muy, bien. muy, perdón, muy interesante lo de la Segunda Guerra Mundial. Para eso, de última, te jugás al Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, que existe, Está está bien ambientado y está buenísimo. ¿Querés indagar un poquito por lo que es el gaming, Lucas, que es tu parte favorita de las entrevistas también? Bueno, vamos, vos decías antes, Juane, que estuviste jugando bastante a la Play. ¿Cuáles son? ¿Tenés un top 3 ahí de juegos que preferís? Sí. Venga. Tengo muchos juegos. Esta cuarentena se ve que hice una inversión. Un top 15, entonces. Hice un top tera, un tera. Claro. Nada, yo creo que en primer lugar, hoy por hoy está el Call of Duty, el Warzone, por una cuestión de que lo juegan todos y por cómo es el juego y porque también me envicié, si bien ahora aflojé bastante. Es gracias a que me compré el Need for Speed, el último, y estoy. Me siento que soy Schumacher. Toretto, claro. Sí. Y nada. Pero, a ver. Si no pongo. El GTA San Andreas como primer juego en el top 3, sí o sí. No tiene que ir. Es más, tengo. No sé si lo puedo mostrar en el tatuaje, pero. Es ¿Dónde un lo tenés? tatuaje. En la pierna. Y si no se ve nada raro. A ver. ¿Puedo agarrar la cámara? Sí, obvio. Esto es lo que nos trajo lo que es el streaming, ¿no? Y la distancia a las producciones de medios, a lo que es la radio. A ver, ahí está. No, tremendo. ¿Eso es nuevito? Nuevito. Mirá vos. Tremendo. Tremendo. Se ve que te gusta mucho entonces. Sí. ¿Me bancan un segundo? Tengo que decirle algo a mi novia. Obvio, obvio, obvio. Dale, ahí entonces ya seguimos, ya se nos viene el cierre de la nota ya con Juan de la Fuente. Bueno, un personaje, Lucas. Sabíamos que podía llegar a ser así igual, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Me encanta, además de la actitud, nos sorprendió con un tatuaje. Que cuando preguntamos por los juegos dijimos, bueno, sí, me gusta jugar al FIFA, listo, chau. No, el tipo bien comprometido con el GTA San Andreas se tatuó la portada del juego. Nada, increíble, increíble, no le podemos pedir más. Tremendo, la verdad que enorme, enorme, enorme. Ahí ya volvió Juane. El futuro tenía aquí abajo esperándome. No pasa nada, por favor. No hay ningún problema. Si tuvieras una fiesta de disfraces este fin de semana y se pudiera ir, ¿no? Obviamente no estaríamos en cuarentena, estaría todo liberado. Si tuvieras una fiesta de disfraces, ¿de qué irías disfrazado? No vale abogado ni jugador de básquet. Aburrido. No, yo creo que. Spider-Man se escucha por allá. Sí, se escucha para atrás. No, creo que me la jugaría por un Thomas Shelby Peaky Blinders o Jack Sparrow. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Va por ese lado. Me esperaba una respuesta de DJ No, de creo GTA, que pero. me la jugaría. Pues, sido también gangster, pandillero, pero es Claro. que blanquito, no sé, no. Capaz que no sé, rubiecito, ¿viste? No pega. Claro, ese es. Sería raro. Bueno, ya la última, Juan, y te vamos agradeciendo por este rato. Hacemos esta pregunta al final, porque si la llegamos a hacer al principio, es posible que nos cortes. ¿Cómo usa Juane de la Fuente el bidet? El bidet no tengo. No No uso. tiene bidet. Tengo, pero no. No tienen las manijitas, tipo. La tengo que arreglar porque. Prefiero limpiarme con bidet que papel, me parece. Es más, cada vez que tengo que hacer eso y me termino bañando porque no. No Claro. sé, no es como que. Sí, se puso bizarra la cosa, pero. Pero No, porque me presentaré, pero ¿qué quiere? pará. Es que es justamente, es culpa nuestra, está No, bien, es lo que nos gusta. pero hay un tema con el bidet. No tiene que Uy, salir. pará. No tiene que salir muy fuerte el chorro. No hace falta. Claro. No hace falta. Sí. ¿Por qué? Y porque no es 100% necesario. Ya es una cosa satisfactoria por placer de uno. Pero que Es como Pero pará. la de Aquaman que tiraron, ¿no? Alguna No, vez. bueno. Dale.
Porque te cuento, está la teoría de que el bidet se usa de espaldas a la pared o de frente a la pared. ¿Y esa? Y esa, bueno, dicen que... No lo voy a hacer en cámara yo porque ya lo he hecho y me da mucha vergüenza. Bueno, ahí está, ahí lo tenés, ahí lo tenés. A ver, hacelo, Lucas, ya que te toca a vos hoy. ¿Sí? Así, por el hecho de que vos ya sentado en el inodoro, pivoteas con algún pie y te quedás de frente a la pared y no es antinatural que hace como hacer una postura defensiva hacia algún costado y sentarte en el bidet. Pero vos lo usás, ¿cómo? Sentado. Pero pará, ¿de espaldas a la pared o de frente a la pared? No, de frente. Como persona normal, básicamente. Claro, o sea, no se me hubiese ocurrido nunca hacer un desplazamiento defensivo en el baño con él ese sucio. Perfecto. Bueno, estamos intentando averiguar si en la Liga Nacional hay alguien que lo use al revés. Así que si te enterás, nos enteramos. Esperamos el llamado. Olvídate. Dale. Juanes de la Fuente, gracias por este rato. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bomba. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por la buena onda. Bueno, gracias. Te deseamos lo mejor para esta temporada que se viene. Ojalá puedas cumplir el reto de las 40 flexiones durante 29 días más. Y nada, que seas lo más feliz posible en la banda. Dale, muchas gracias, che. Cuídense y un abrazo muy grande. Así pasaba Juan de la Fuente. Gracias, Juan, un abrazo.